Buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Continuamos en Crusader Kings 3 con la casa de Frederunia. Gracias a todos por el seguimiento de la serie y por el seguimiento del canal, especialmente a los que dejáis likes y comentarios en los episodios. Ahora pasaré a leer los comentarios del anterior episodio, pero es que por fin me puedo sentar a grabar y a continuar la partida de Crusader Kings 3, que hace 8 días que no juego. 6 días desde que se publicó, según YouTube. Lo publiqué el día 11 de febrero. Hoy es 17, pero yo lo jugué el día 9. O sea que, pues, he hecho un breve repaso del final del anterior episodio, que duró una hora muy bien empaquetadita, donde hicimos un montón de cosas así, para dejarlo todo más o menos moldeado. Y ahora hay que continuar porque creo que voy a iniciar una nueva guerra. Pero el que va a iniciar su propia guerra interna, para morirse o para no morirse, es este señor que es Ivanis, que es el rey de Croacia. Este otro es su hijo, heredero al trono, que es el rey de Gran Moravia. Y cuando fenezca Ivanis, que tiene toda la pinta, a juzgar por su aspecto, 61 años para 62, lo que viene siendo, ¿vale? Pues Arman, que es como se llama su heredero jugable, pues heredará ambas cosas. De todas formas, este señor tiene dos hermanos y yo he pensado que no los voy a desheredar, creo, a no ser que se me ponga muy fácil. Creo que va a tener que aguantarse y estar con sus dos hermanos por ahí danzando. Me parece mejor, no sé, o me parece más propio. Otra cosa que podríamos hacer es desheredar a uno de ellos. Pero bueno, es que igual acelero la muerte de Iván y si no quiero que se muera. Estamos en el 20 de enero del año 993. Me quedan 66 y 7, 73, ¿no? 73 años para llegar a Dal. Si llego, Dal. ¿Qué es Dal? Dal es un condado que está aquí en Suecia. Aquí, ¿vale? Que es donde empecé la anterior serie. Entonces, si llego a conquistar eso, pues puedo hacer una de, bueno, llegamos y yo qué sé, ¿sabes? Y se enlaza el tema, se enlaza esta serie con la otra. Ese es el lore, ese es el objetivo de haber iniciado esta serie. Ese es el cuento de lo de Dal, de cómo llegó un señor aquí a estar él solo independiente, que es como empieza la anterior serie. Podríamos hacerlo más fácil, podríamos empezar aquí, por ejemplo, en Gudolat, y bajar, y decir que fue así, como lo lograron. Pero yo me lo puse más difícil y empecé en Pocega, que está por aquí. Aquí. Y dije, que de aquí llego para arriba. Sí, claro. Pues no, no estoy llegando ni de broma, claro, evidentemente. Y ese era el tema, pero bueno. Vale, ¿qué hacemos? No lo sé, no lo sé muy bien. Tiene 61 años, efectivamente. Fíjate, en junio hace 62, si es que es lo que tiene. Esto nos pasa a todos. Una administración de la leche. Voy a leer vuestros comentarios. Y Armán no. Armán tiene un 5 en esto. Buena destreza y tal, pero es un desastre, la verdad. Pero bueno, nos tendremos que aguantar. A ver, Bimax Pro 02, que dice muy bueno. Muchas gracias, Bimax. Gracias por tu comentario y por decirme eso. Eloy Martín Fernández dice, ¿qué reino es nuestro mayor enemigo? ¿Baviera o Bulgaria? Yo diría que nuestro mayor enemigo actualmente es Bulgaria. Pero cuando lo herede, que esperemos que lo haga, Bartol, de la casa Tipribovic, de mi casa, pues Bulgaria molaría que fuese una nación amiga, ¿sabes? Entonces yo creo que Baviera es enemiga. Es enemiga porque si tú trazas la tangente, ¿qué es eso, Emancio? No tengo ni puta idea. De Dal a aquí, pues es que está en medio Baviera, ¿sabes? Míralo, ya la he venido atravesando. Esto es matemática pura. Esto es, ¿tú me entiendes? Dibujo técnico, fíjate. A ver, tú coges una línea, si la haces así, míralo, Baviera, ¿sabes? Y si la quieres hacer, está Baviera en medio. Entonces, hemos tenido que bordear un poco para ir subiendo. Este es nuestro enemigo, en realidad Baviera. Lo de Bulgaria fue una cosa que no me digas cómo llegamos ahí. No sé, todo esto me lo he inventado, Eloy, yo qué sé. Sí, no sé. Chemical Beats, que dice, cuando no muchas gracias por tu comentario, Eloy. Cuando no necesites más límite de dominio ni ingresos extras porque no estés en guerra, puedes poner a tu esposa, en vez de gestionar señorío, a que te ayude con los estudios para aumentar tu sabiduría y sacar antes las innovaciones culturales. Y ya cuando necesites la administración, pues la vuelves a cambiar. Me parece una ideaza. Lo que pasa es que mi mujer, la mía mujer, yo no sé si tiene buen aprendizaje. No la queríamos por el aprendizaje. Bueno, tiene un 13. Lo puedo hacer ahora, de hecho. Patronazgo, ¿no? Flaca. Pierdo un poco de oro, que no sé por qué estoy perdiendo oro y antes ganando 0. Y no sé en cuánto me llega a ayudar esto, ¿sabes? Me imagino que me ayuda. Mira, me da 9, claro. Sí, esto era para haberlo hecho antes. Me da 9 porque tengo un menos 3 ahora porque soy endeble. Sí. Por cierto, estábamos con la prerrogativa real.
Se ve que sí. Vale, para subir la autoridad de la corona en un futuro muy muy largo, si es que podemos. Porque lo de Armand, lo que os digo, ahora mismo está heredando más cosas. Creo que el pequeño, este Colomán, que este. Mirad. ¿Veis? Colomán hereda el banato de Crane y dos condados. Y Carlo hereda el banato de Rat. Yo los dejaba, tío, porque desheredar a uno y tal, no, si surge y se mueren o lo que sea, guay, pero si no, nada. Y luego, yo quería hacer una guerra con lo de Svolen. Voy a dejar pasar un poquito el tiempo, porque no sé por qué estoy perdiendo oro, no lo entiendo ahora mismo. Ah, y luego aquí me dice, si esto lo he visto ahora al probar, que la grabación fuese bien, que busquemos aquí un sucesor de estos, de las narices. Hablando bien. ¿Ves? Mi casa está enemistada con Mauricios, con los búlgaros, pero pues yo quiero pensar. Dicho lo cual, el hoy ahora solo faltaría que Bulgaria me declarase la guerra o algo, pero bueno, tengamos la fiesta en paz. Vale, una cosa, treguas. Aliado, tregua con Baviera por 15 meses y por Polonia por 5 años. El tema es que voy a apurar esto para crearle la guerra sobre lo de Svolen, porque son no reivindicados y se va a morir Ivánis, entonces voy a abrir esta guerra y ya está. Y Armand, que ahí se las apañe cuando llegue al reino. Voy a bajarme un poquito los auriculares, dadme un momentín. Ahí mejor, para mí. Y ya tengo por aquí la infusión, también la tengo preparada prácticamente. Solo tengo que quitar la bolsita del agua, ahí, a un plato y listo. Vale, venga. Por Ivánis. ¡Hala, pa'lante! ¿Qué hacemos? Deja pasar el tiempo. Ponlo en por dos, deja pasar el tiempo un poco. Que se muera Ivánis. No, en serio, no sé. Es que no sé por qué pierdo este oro. Tarea cancelada. Praska no puede continuar. Aumenta el control. No puede continuar aumentando el control del condado. ¿Por qué, Praska? ¿Qué te ha pasado? ¿Por qué? No sabemos. Por cierto, ¿eres el mejor? ¿Para esto? Sí. Vale. Lo puse por aquí además, ¿no? Porque no me dejaba en lo de Bars. Ahora sí me deja. Ahora sí me deja, Bars, en lo recién conquistado. Vale. Vale, vale. Ahora sí. Pues nada, voy a montar una guerra. Se van a enfadar, me imagino. Ya voy recuperando oro. Está bien que yo aguante un poco para recuperar un poquito de ejército. Y listo. Esta persona, de Svolen, está jodida. Atacando a Moravia en la guerra de liberación. Vamos a atacarlo ya, ¿eh? Lo está atacando, además, el duque Brahoimir, que su señor es Armand, ¿no? Me imagino. Es que Armand, ¿dónde está, tío? Vamos a ver. ¿Te imaginas que Armand ahora ya no es el rey de esto? Rey Armand, sí, sí, el infortunado de Gran Moravia. Es el rey. Vale, otra cosa. ¿No la lié yo con esto? O sea, no me cogí al final... Sí, sí cogí cueste lo que cueste. Vale, vale, vale. Pensaba que no había cogido este, pero ya lo cambié antes de cogerlo de avaricioso. Y me puse en este rollo enfoque autoridad. Vale. Y podré desbloquear un don. Pues a lo mejor sí. A lo mejor llega para contarlo este señor, Ivánis. Vale. ¿Qué me has dicho aquí? Un 1. Voy despacito, tíos. Disculpadme, y tías, y quien seáis, porque... Porque es que llevo 8 días sin jugar y no, ya está. O sea, me pongo a jugar y lo que pase, ¿sabes? No, no tengo todo muy bien mirado. Brahoimir de Moravia, 900 levas. Estas son las guerras que podemos montar. A uno el sultanato también y a Panonia. Pero Panonia no quiero, tío, que son tribales y tal. Es un jaleo aquello. Vale. Pues venga, vamos recuperando oro, bien. Recuperemos algo de levas. Voy a ir organizando a mis caballeros, por ejemplo, obligando a todo el mundo aquí, obligar. Vale, Branimir, Bartol no, prohibido, para que sea rey de Bulgaria. Aunque me venga mal, pero es el lore y me ha gustado muchísimo y me está gustando mucho esa trama toda. Vale. Conjura descubierta, animal taciturna. Estas movidas no me molan, tío, porque mi jefe de espías vino a verme... Mi cortesana conspira contra mi caballero Branimir. Vale, ¿sabes? Estas cosas me sacan un poco del tema. Esas historias. Y en una de esas muero, ¿sabes?
muero mal y se me acaba la partida, digo. O sea, morir ahora sería bien, pero... puede ser un medio game over, algunas cosas de esas. Envenenamientos y movidas. Bueno, estoy casi llenándome esto. ¿Puedo pedir oro? ¡Ay, qué bueno! ¡Qué bueno! Lo voy a pedir. Digo que bueno y en realidad tampoco es para tanto. No me da tanto oro, por lo que sea. Y digo que no es para tanto porque no puedo construir ni nada. ¿Esta es mía? ¿Esta de Bars? Sí. Aquí puedo construir. En principio, sí. Si aquí tienen hueco, podré meter algo, ¿no? Claro. Granjas, campos, a ver. Tienen caseríos, que me da impuestos y me da levas. Tiene patio de armas, que es daño de caballería pesada. Vamos a meter cosas de impuestos. Rollo granjas y campos, podría ser. Sí. Avance, establos, no. Granjas y campos. Herreros está guapo también. Eficacia caballeros un 1%. Daños de hombres de armas. Duelo de competición en esta posesión. Y aquí. Granjas y campos. Celebrar un festín solo es el más 0.5% de impuesto que me da. Va, construye ahí. Vale. Vale, el papa me trae oro ahora. Sobrino encarcelado. Han encarcelado a mi sobrino. Al conde este de Nordaut. Al de Suronia, sí. Usaré con cabeza estas riquezas. Vale, 900 monedas de oro tenemos. Bien. Le meto la guerra, ya que tenemos 7.000. Venga, va, sí, vamos a hacerlo. Ivanis. The Last Dance, te diría que es el tema. Mira, 9 de 9 justo vamos. Y el aprendizaje, pues se supone que va más rápido. Lástima haberlo hecho esto tan pronto, porque pone 38. Con el 9 que tenemos, no sé en cuánto estábamos quitándolo. Lo puedo mover un momento, a ver. Ponlo ahí, me dice. 46 años. Hostia, pues son 8 años, ¿eh? Son 8 añitos, se nota. Está bien. Se nota bastante. Vale. Esto pónmelo en... organizar ejército. Sí. Y declárale la guerra. Ahora que no podamos, pero se supone que podemos. Declararle la guerra, que el señor es este. Da igual a quien se la declares, la verdad. 14.000. Es Bolen. Te declaro la guerra. Vale. Recluta a los ejércitos. Salimos ahí fuertes. No sé dónde tiene la capital, por cierto. ¡Tarán! ¿Me enseñas tu capital? Ahí. Ah, es que eso es Moravia. Menudo jaleo, tío. Pero y entonces Gran Moravia... ¿Gran Moravia qué es, tío? A ver, Moravia... Gran Moravia es esto. Vale, 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 vale. Títulos de reinos. Gran Moravia y Moravia... es esto, pero es un ducado. Y me estoy haciendo con ello. Igual no era necesario hacer esto, ¿eh? Es posible, pero ya de perdidos al río. Bartol, no, ya sé que eres muy bueno, pero no. Que igual te mueres. Mi hermano, que está igual de pocho que yo. Defensor férreo, líder flexible, vadeador, con un 20. Y este señor, líder cauteloso. Y este... vamos a cambiarlo, vamos a poner a mi hermano. Vale. Se une al derecho croata sobre el condado de Svolen. Este. Bueno, unas levecillas más. Aquí están los onagros, vamos para allá. Con estos creo que voy a ir a guerrear para acá y listo. Ahí habría muertes por aquí. También. Polonia. Y por aquí. Por aquí no. De momento. Vale, me puedo meter aquí en Gran Moravia. Y luego de aquí a la capital, creo. Y ahí no va a haber bajas. Quiero pensar. Vale, pongo un por 3. No veo rivales de momento. Y aquí tenemos para 14 meses. 1,3 solo de progreso en el asedio.
Es poco, tío. El digno Iván Festesic puede ser nombrado hijo de no sé qué. Hijo verdadero de Croacia. ¿En serio? ¿Aquí? No me deja. No me deja. Vale. Puedo exigir el pago. Puedo llamar a gente. Aliados de guerra. No sé quiénes sois, algunos. Jaliñi. ¿Dónde está Jaliñi? Madre mía. Nada, no te voy a llamar. No les voy a putear en principio, ¿eh? Porque igual la soluciono rápido. Eso sí, estoy perdiendo bastante oro, ¿eh? Al mes. Menos mal que tengo colchón. Vale. ¿Estos serán rivales míos? Se oyen perros, tío, y es del juego, ¿eh? Me he rayado bastante, digo, ¿esos perros? Es en el juego. No, estos son de otra guerra, tío. Estaban ahí enredando. Vete ahí a la capital y hurga. Aunque aquí no tengo yo onagros. Bueno, 0,7. ¿Es que hay onagros aquí y allá o qué? No, pero hacemos 0,7 ahí con los piqueros. Claro, es que no he sitiado a los sitiadores, ¿sabes? Es lo que tenía que haber hecho quizá. Y llevarme al resto, pero bueno, lo hacemos así y listo. Es un poco desastre lo mío, lo que acabo de hacer con esto. Pero bueno, no pasa nada. No pasa nada. Nada, ni rastro de los rivales, ¿eh? Ya te lo digo. Y este señor, Ivanis... Bueno, se ha puesto un casco, pero... El caos de la batalla, dice. Sí, si la ha liado. Será por eso, Ivanis. Se va a morir, dice. Una espada choca contra mi placa pectoral. Un codo se estrella contra el casco. Un soldado esquiva fácilmente mi torpe respuesta. El simulacro de batalla se desarrolla con rabia a mi alrededor, pero me cuesta concentrarme. Me tienta bajar la guardia cuando la lucha se relaja, pero sé que el segundo asalto está a punto de empezar. Recibo el asalto de frente. Mostré vigor. O nos herimos. Me retiro por el momento. Retírate por el momento. Hala. Retírate tranquilo. Puedes bloquear un don. Venga, vamos a por el primero. Velum Justum. Coste de casus belis. Servir la corona o líder fiel. Me da destreza. Reduce los riesgos al comandar ejércitos. Puedo desafiar a rivales a un combate individual. Está bien esta, ¿eh? Yo creo que no la he sacado jamás. Pero ahora mismo iríamos por esto para luego estas otras tres, que son donde me dan ahí los buenos chetos. Pero vamos, no... Tú me entiendes, no creo que llegue a coger otra. Yo es que lo doy por muerto ya, tío, Ivanis, de verdad. En cualquier momento me salta la pantalla, ¿sabes? Esa de la esquela, por así decirlo. Vale, vale, podría declarar 4 guerras. 5, esperan un puesto en el consejo. Vamos a ver si podemos meter alguno. No te creas, no te creas. Y no te creas. No hay un puesto en el consejo que sea de... O sea, lo hay de diplomacia, de marcialidad, de administración y de intriga, pero no hay de aprendizaje. Podría haber un séptimo, ¿no? Bueno, de aprendizaje está el arzobispo, claro, en esta fe, ¿no? Pero... Vale, no estoy sacándome ni convirtiendo fe del condado, que la verdad es que podríamos... Rollo, mira, estos son ortodoxos, pues en Zadar, tío, que es mi capital. Tiene lógica, ¿no? En la capital somos ortodoxos y el resto católicos, una cosa muy rara. Pero no me saco derechos por nada porque es que van a ser no reivindicados y se va a morir. Enemistad Mauricios ataca. Reina Lusitana dejó de considerar a tu persona como némesis desde que terminó la enemistad entre las casas Ciprimovic y Mauricios. Entonces no me ataca, ¿no? Balanza inclinada en nuestra contra. Mauricios va muy por detrás de Ciprimovic. Reina Lustina mató a Elena Ciprimovic. A mi prima. Es que anda matando a gente de mi casa, ¿sabes? Por eso me traje aquí a su hijo. Para que no lo mate. Y era de Bulgaria. La mejor trama de la serie, probablemente. En mi opinión. Enemistad, las tensiones se enfrían. Me estreso. Claro, es que se estresa más si termina esto, ¿sabes? Pero mira, vamos a poner fin. Fin.
¿sabes? Para que Ibáñez descanse en paz, tío, de eso, ¿sabes? Y no se muera pensando, es que la puta casa Mauricio... Mira, la casa Tipirimovic ha ganado familia competente durante 25 años, me da más temor y me da ganancia, mensual de prestigio. Bueno, el juego que te da todo el rato y te quita todo el rato. Es un toma y daca constante. Vale. En Barça, aquí los campos de cultivo. Estamos tardando, a mi parecer, mucho tiempo aquí, pero bueno. Estamos tranquilos porque como les conquiste eso y eso otro... Bueno, cuidado que vienen aquí. Vienen 1.500. ¿Cuántos vienen? Sí, 1.500. Bueno, no terminan de venir, ¿eh? Vaya, que vengan si quieren. Van para mis tierras. Bueno. Muere mi hija Borislava por lo que sea. Dice Borislava, mi hija ha muerto. Vale. Dice, rezo para que... tal pinche Bill Lubert no conozca descanso, paz mi amor, como pago por acabar con la vida de mi hija. ¿Quién lo ha matado, este señor? ¿Me puedes llevar a él? A ver. Duque Lubert de Hesse. Ahí, por Baviera, ¿no? Está para arriba. No sé. ¿Y por qué se la ha cargado? No sé muy bien. Es un crimen imperdonable. Me estreso más, ¿eh? Bueno, en fin. Aguanta, Ibáñez, aguanta. Comarno bajo asedio. Están asediando aquí. Tienen pa' 11 meses. Bueno, ahora iremos. Negociando con información. Espérate, que me exigen un artefacto también. Rey Megingar se me ha acercado, afirmando que ha descubierto quién estaba detrás de un intento de asesinato fallido contra Conde Blaiku. Él se ha ofrecido a proporcionarme todo lo que sabe, incluidos nombres y pruebas, a cambio de los detalles de otro secreto que sé. ¿Y esto por qué es? Debo saber la verdad. Herencia disputada de la reina Leustina. Es mejor remover según qué piedras. No me estoy enterando, pero... averigua el secreto de la herencia disputada... de la reina Leustina. Dale. Negociando con información. Tras examinar los documentos que he recibido de Meginhardt, queda claro que Conde Ulrich estuvo detrás de un intento de asesinato de Conde Blaiku. Vale. A mi señor, tienes algo que debería pertenecerme, me dice mi hijo. El colgante de Jade Lavanda. Me da piedad y me da tal. No te lo doy. A ver, se lo puedo dar ya, ¿sabes? Se lo puedo dar y listo, pero no. Se va a enemistar mucho. 60 de opinión, pierde, ¿eh? No, lo voy a aceptar, tío. ¿Sabes? Ibáñez se tiene que desprender. Ibáñez, ya está. Dáselo, es tu hijo. Pa'lante. Fuera. Pierdo el colgante. Pues pierdo el colgante. Hay que colocarse algo más. Alhajas. Alguna alhaja así que tengamos. Alhajas, a ver. Estatuilla de animal, ganancias 3 menos 4. Aprender idioma, esta. Vale. Venga, aquí tenemos para 55 días esta gente para 9 meses. Podríamos asaltar, aunque causa 31 bajas esto. Y este aliado mío me llama a la guerra. Vale. Acepto, pero no creo que vaya ni de broma. Hasta allá. Vale, ya he construido los campos de cultivo en Bars. ¿Podemos mejorarlos o algo? Sí, con 190. Mejóralos. Vale, venga, seguimos. 143 más que se unen. Tate. Rey Ibáñez de Croacia. Mierda, no puedo quitar el zoom y estoy escuchando los hachazos. Rey Ibáñez de Croacia ha encontrado la paz en el abrazo de Cristo a los 62 años. Él murió a edad avanzada. Uno de los mejores guerreros de su tiempo, no tenía rival en el combate cuerpo a cuerpo. Rey Arman sube al trono. Al ser un hombre holgazán, muchos temen que no salga nada interesante del mandato de Arman. Bueno, Rey Ibáñez muere, pues eso, a los 62 años, a edad avanzada. Fue el líder cultural de los croatas. Fue ilustre en cuanto a nivel de fama. Fue fiel devoto.
tuvo un estilo de vida administrativo, aunque aquí te digan marcial, fue un arquitecto magnífico. Luchó en 16 guerras, 10 guerras defensivas y 6 ofensivas, 10 guerras defensivas. Celebró 3 actividades, 2 cacerías y un festín y listo. Ha estado 22 años en el reinado, algo así va a estar Armán porque tiene 41. Entonces, seguimos como rey Armán, pausamos y ahora... Ahora, tremendo el tinglao. Bórrame todo, no sé cómo hacer. Sinceramente, no sé cómo hacer. Sucesión. Vamos a verla, a ver. Nada, ahora ya el episodio ya es ver las sucesiones y fuera. Bueno, este tío tiene... Me cago en la mar. 1, 2, 3, 4, 5... Ni los cuento. 6. 6 hijos. O 5. 5 hijos. Varones. Va. Bien. Esto lo tienen vasallos autónomos. No tiene la autoridad de la corona... Me pongo nervioso. No tiene la autoridad de la corona limitada siquiera. Es que cambió hace poco la autoridad de la corona. Podrá cambiarse de nuevo tras el 14 de octubre del 1003. O sea, dentro de 10 años, más o menos. Dominio, 100, 41 en Olomouc. Eso es en Moravia, 100, 100, todo lo de Croacia. Vars, un 11%. La guerra continúa y la tenemos que terminar. Solo tiene hueco para 4. ¿Tienes esposa? Sí, Waldrada. Ya, Waldrada, que vamos a ver sus stats. Espera, un momento, quítame esto. Ay, Dios mío. Con un 10 ahí, en intriga un 15, en lo otro un 8. Madre mía. 35 años. Y seguirá siendo fértil. O sea, espérate tú, que todavía tenemos otro hijo varón. Fíjate la cara que tiene este pibe tan extraña en cuanto a nuestra familia. O sea, Armand todavía mantiene un poco el rasgo primigenio, ¿no? Pero ya aquí con Nicolitza se nos ha ido la olla. Qué feucho, por lo que sea. Otro personaje complicado. Vale, madre mía, joder. Este tiene un 11 al menos en aprendizaje, Armán. Eso sí nos lo fuimos currando poco a poco. Gestiona el señorío y me pone 9 de 5. Bueno, hay 4 títulos que tengo que entregar. O si no, estaré penalizando fuerte. Y luego estos consejeros, pues algunos dan puta risa, ¿sabes? De momento mete a los mejores. Vale, aunque va a haber gente que se enfade. Colomán, mi hermano. Pa'lante, hermano. Venga. Hay un alcalde ahí enfadado. A ver, aquí está bien Belemir. Y aquí hay un 21 del alcalde Cresin de Nin. Pa'lante contigo. Aunque le caigo menos 47. No mola. No. No mola. Eso no mola. Pon a este. Vale. Arregladillo por ese lado. Sucesión ya la hemos visto. ¿Cómo protegerse a las facciones? Pues como se pueda. Aquí, nada. Bueno, que tenemos así la historia. ¿Cómo tiene la corte? El quinto del mundo, Armán. La verdad es que le queda de puta madre, Armán, el tema, ¿eh? Tiene una pinta de rey guapísima. O sea, las cosas como son. Aquí he tocado yo algo. Así, déjalo. Vale, las facciones. Tenemos ya... Hay quien quiere, hay quien quiere. Mi tío, ¿eh? Este es mi tío. ¿Cuándo te mueres? Se va a morir Bueno, tiene 55 años, ¿eh? Todavía me puede joder la vida. Sí. Correcto. Cómo me mola el juego, tío. Voy a perder fuerte, pero me gusta muchísimo. Control del condado. Es bajo. Ya lo sé. Entendido. Quítame esto. Enciclopedia. Eso es un MC. Fes y religiones. ¡Buh, qué pereza! El inventario. ¡Ay, el inventario! Vamos a ver. Esto es lo que tiene, por lo que sea. Todo heredado ahí. Y cosas, y más cosas tenemos, además. Fecha de adquisición. Vamos a poner por rareza, por ejemplo. La corona. Esto habría que mirarlo bien, ¿eh? Fertilidad, no quiero. El broche del rey Boris, no lo pongas tú. Está bien el mantenimiento de hombre de armas. Esto se lo regalé yo y así ha pasado, ¿eh? Arco. Mira, me vas a poner el arco. Bueno, espérate, claro, que esos son armas. Pónmelo en alhajas. Alhajas, a ver. Uno de diplomacia, prestigio. Que prefiero que te pongas esa mierda, ¿eh? Aprender idioma. Mira,
vas a quitarte el broche y pon esto. Ya lo tenía puesto, ¿no? Estatuilla de animal. Pon esas cuatro movidas. De momento esto no lo pongas, tío. Uf, aunque mira lo que me cuesta, ¿eh? Tener ahí fuera el ejército. Madre mía. Maza de Edelweiss. Muy bien, mejor. Esa es la mejor. Armadura, hay dos. Esta y esta. Ponemos esta. Sí, ¿no? Me da 8 de destreza. No, de destreza este tío está para irse a hacer torneos, ya te lo digo yo. Y la corona tiene la de Radagost. Vale. Sí, sí, de destreza va bien, ¿eh? 35, así, por la puta cara. Pero mira qué stats. Es lamentable, es malísimo. Es malísimo. Es que te diría, lo mejor que puede hacer es que se muera, ¿sabes? Y queré de este pollo, pero es que este pollo también no te lo pierdas. Casada con Lesana, con esta tía, por lo que sea, también. Y tienen una hija de momento. Bueno, vaya rollo. Espera, tendremos a otro. ¿Este qué tal es? Ivanis. Este todavía está por hacer. Los podemos educar, ¿no? Quitar tutor, ya lo tiene. Enfoque. ¿Qué enfoque es este? ¿El de diplomacia? Ponme el administrativo. Vale. A ver, el segundo. Son todos iguales, tío. Vaya cara tiene su puta madre. Menudo asunto. Este está con la educación de aprendizaje, ¿no? Ya. Bueno, déjalo así. Un cero en diplomacia. Eso sí, está bien heredado, la verdad. Siguiente, este. El pelo más larguito. Príncipe Bit Armanic. 6 años tiene. Está en administración. ¿Verdad? Sí. Y el más pequeño que tiene un año, Boyan Krikic. Le vamos a poner administración. Vale. Y los tutores, tío. Educar vástago. Yo no lo voy a hacer. Que sea alguien con mucha administración. Bueno, no hay tanto. Este jefe de la caravana. Vale. Este tiene. Quitar tutor. Sí. El resto tienen tutores. ¿Verdad? Sí. Sí, sí, sí. Vale, que vaya por la vía marcial. Vamos a hacer... porque de momento estamos palmando oro. Le da un 10%, no le da más. Tiene lo de galante hecho. Ya, esto es que tiene la rama de galante. Que no vale para una puta mierda. Vamos a poner estratega. Vamos, que sí que vale, pero yo qué sé. Organización estricta. Ah, tengo un don para gastar. Vale... Ventaja del defensor de territorio controlado. Mayor progreso al aumentar el control del condado. No viene mal esta, ¿eh? Supervisor. Soportando dificultades. Gobierno firme. Le pega por el lore, ¿sabes? Y yo no voy a estar ahora para casus belli. Claro, estas sí molan. Venga, voy a perder con elegancia. Organización estricta. Vale. Supervisor. Él dice, no, espérate, que yo me siento aquí fuerte, pienso fuerte y ya verás que yo esto te lo arreglo. Inventario fuera. Corte real, ya lo hemos visto. Celebrar corte. Por encima del límite de dominio. De momento no causan penalizaciones, pero todo se andará. Vale, aquí bajo el control, edificios desactivados, ya se activarán, me imagino. Puedo transferir vasallos, ¿no? Esto vamos a hacerlo, otorgar vasallo, sin problema. Ahora no tengo jefe de espías, me cago en la mar salada. Vale. Este, si no le cayese tan mal. Bartol, mi primo. Métele ahí. Vale. Acantonar historias. Está desacantonado los piqueros. Piqueros desacantonados. ¿Dónde te acantono? De momento no puedo. Porque debe ser que a lo mejor no tengo ninguna posesión para meterlos ahí, ¿eh? Es posible. Pocos caballeros, mucha policía. Vamos a poner aquí, obligar a todo el mundo. A Bartol no, prohibido. Hasta que no herede Bartol nada. Vamos a ver a su madre ahora, a la madre de Bartol, a ver cuándo fenece, ¿sabes? Y hereda a él Bulgaria. Si es que pasa eso. Vamos a obligar aquí a todo Dios. A ver, Bartol. No te veo. Aquí estás.
Vale. Claro, es vasallo nuestro. Su madre, que está aquí, tiene 58 años. En cuanto fenezca, este tío se supone que se hace el rey de Bulgaria, ni más ni menos, ¿eh? Vale. Gran Moravia. Hostia, claro, que no habíamos visto el mapa. Ahora somos Gran Moravia, ya no somos Croacia. Gran Moravia, aquí Moravia. Lo malo es el color, porque se confunde un poco con todos. No sé si luego puedo cambiar... A ver... Gran Moravia. Se puede cambiar un poco el título, el color. Creo que me deja siempre, ¿no? Lo podemos poner... Croacia era como rojo y tal. Podemos poner rojo. Terminar. Luego me deja, ¿no? Volver a cambiarlo. Moravo. Gran Moravia. Adjetivo moravo. Vale, lo dejamos así. Lo dejamos así. Podríamos elegirnos otro color. En el mapa, rollo verde, ¿no? Mejor. Sí, lo voy a elegir verde, tío. O azul, ¿no? Azul de Croacia y eso, mejor. Es para distinguirlo, ¿eh? Más fácilmente. Rollo... A ver... Un azul este, por ejemplo. A ver... Bien, bien, bien. Mejor, mejor. ¿Vale? De azul a azul. Tenemos que ir de este azul a ahí arriba. Nah, nah, está hecho. Vale. Y esto es Gran Moravia también. Y esto de abajo también era Gran Moravia, se supone. Bueno, a ver. Yo qué sé, tío. ¿Ahora qué coño hacemos? Vale. Esto está a punto. Esto ha pasado. O sea, se ha muerto a un mes. Y claro, esto es mío. Olomouc. Vars. Tal, he heredado algunas cosas, otras, pues no, Magba, Ucice, bueno, he heredado todo en realidad. ¿Qué dar y qué no dar? Pues esa es la cuestión. De momento, ¿voy a quitar la pausa? ¿O qué más me falta por hacer? 11 derechos por el banato de... no reivindicado, por el banato de Nitra, por el de Rap, el de Podrinche, que esto no sé dónde está. Hunt... Bueno, pero esto está dentro de sus tierras. Esto son vasallos suyos. 12 títulos. El reino de Gran Moravia y el reino de Croacia. Moraría otro reino para hacer un imperio. Vale. Alianzas con el de Nitra y con su hermano, Carlo. Bien. Se lleva bien con él. ¿Cómo te llevas con Colomán? Bien. Se llevan bien los hermanos, tío. Yo qué sé. Es que el juego me gusta, tío, pero qué puto estrés, ¿sabes? Que los hermanos se llevan muy bien, ¿vale? Venga, hasta luego. Dale like y suscríbete. Yo qué sé, tío. Es que... Un ejército para tener 8.000 aquí. Armán, es una puta lástima que seas un desastre. Que lo sepas. Porque... El terror de no sé qué tenemos aquí. Porque te lo estoy dejando todo, macho, que mola, ¿sabes? Con dos reinos y tal. Mete a este, va. A ver, más mierdas de por aquí. Señoría perdida de tierras y Bartol de Bulgaria hereda el reino de Bulgaria. Da igual, que herede el reino de Bulgaria. Vale, ¿se puede usar la decisión restablecer galardones? ¿Esto qué es? Aparecerán caballeros aclamados potenciales para cada galardón inactivo. Coste 150. No lo voy a hacer de momento porque solo tiene 238 de prestigio. Lo que más tiene ahora mismo, además de renombre, es oro. Heredado todo, vaya. No porque él se lo haya currado mucho. A este lo puedo acantonar, pero hemos dicho que no me deja. Vale. ¿Puedo encarcelar legalmente a este señor? No va a salir bien, así que no. Posibles negociaciones de alianzas. Con Bohemia. Con Bohemia, ¿eh? Con Bohemia me puede interesar, de momento. Una alianza con Bohemia. En realidad no me interesa, pues me gustaría entrar con ellos, pero si son mis aliados, puedo dedicarme a Opalonia, Cracovia, ¿sabes? Polavia. Sí, sí. ¿Y por qué? Ah, no aceptará por 14. Me cago en la mar salada. Vale, vale, ya veremos. ¿Puedo perdonar a este señor? Perdónalo, va, venga, y que te mate por gilipollas.
Más cosas. Mi cuñada de Hannover, mi prima del Friuli, mi tío. Mi tío no acepta por menos uno, manda huevos, la del Friuli por menos 48. Una alianza con mi tío estaría bien y así dejaría de perturbarme. ¿Le puedo enviar un artefacto o algo? ¿Regalar artefacto? ¿Alguna mierda? No tendremos alguna mierda en concreto, pero así mierda potente, ¿sabes? El cáliz. Esto, el manual del idioma gastado. Príncipe Branimir es mi vasallo, sí. Gana 7 de opinión, ¿vale? Y a lo mejor ahora puede ser mi aliado. Ha desaparecido de aquí. No me jodas, tío. Ahora no me deja. Negociar alianza. Acepta más 5. Vale, me estreso porque soy tímido. Joder, ya estamos con los estreses. Vale, pídele ahí una alianza, yo que sé, por lo que pueda pasar, ¿sabes? Terreno, el terror en llanura. Necesito un sucesor. Vale, bueno, te diría que ya está, ¿no? Que así podemos darle al play un poco. 41 minutos. Murió cuando llevaba 25 minutos de episodio, creo. 15, 16 minutos me he tirado configurando esto para que ahora sea todo un puto desastre y se me vaya de las manos, pero bueno. Quita la pausa. Quizá no. Conversión del señor detenida. El rey Ivanis ha dejado de convertir con Dave Zadar al catolicismo. Ah, vale, claro. Ahora tengo que ir a los consejeros. Sombra de la fama. Crepúsculo. Se cuentan rumores e historias sobre la hazaña de mi padre. Vale, que se me aparece mi padre normal. Un día seré como tú, Ivanis. Ya verás. Me voy a ir estresando, pero gano prestigio mensual un 10%. Y aquí pierdo estrés, pierdo prestigio. ¿Qué es mejor, tío? Yo creo que mejor subir el prestigio, ¿eh? Aunque me estrese. ¿Cuánto me dura esto? ¿Esto dura por años o es por siempre? Por siempre, creo, ¿eh? Pues así. Igual la he cagado ya. Al consejo. Relaciones religiosas. Yo creo que puedes seguir con lo de Zadar. Te tiras 5 años. De momento sigue así. Vale, aquí en asuntos exteriores vamos a poner asuntos nacionales ahora. ¿Vale? Aquí que estábamos haciendo aumentar el desarrollo del condado. No me viene bien. Sé que. Bueno, quedan 6 meses. Pero no, se me pira el. Siempre tengo esta duda. ¿Se me va el progreso si lo cambio ahora? De eso de aumentar el desarrollo. ¿Dónde era exactamente? Aumenta el desarrollo del condado. ¿Pero de qué condado? Donde lo tenga o algo, ¿no? Ah, en Olomouc. Ah, esto es lo que él estaba haciendo. Nada. Mira, vamos a hacer así para empezar. Organiza el ejército que estás en guerra. Chiqui. Claro. Y es que son 6 meses, no. Dame oro. O sea, recauda impuestos. Ya está. Aquí desbarata conjuras. Y venga, vámonos, gestionar el señorío. Vámonos. La reina, por cierto, espérate. ¿Se la puede dar muerte? Pero ve, Mancio, ¿qué dices? Que sí. Bueno, no está fácil, ¿eh? No está fácil. De momento me la voy a comer y ya está. Bueno, tenías... Es que tiene un 2 en intriga. Es que es lamentable, tío. Personaje. Alianza formada con Branimir. Noticias maravillosas. Venga, vamos. Esto lo tenemos, ¿eh? Ya me han creado una facción. ¿La vemos? O paso. Voy a pasar de momento. El puto Hipólitos este. Vale, asedio ganado. 12%. Méteme aquí a... Oye, ¿seguirá estando Isman? ¿O murió? No, Isman ya no está, yo creo. A ver, habilidad del comandante, rasgo del comandante. Vete tú, tío. Bajas mortales del enemigo 25%. Toma ya, vete. ¿Y te vas a ir tú solo tal? ¿O esperamos 3 meses? A ver, 3 meses. Estos 8... Nah, me voy a pegar. Nos pegamos a... Ah, va a estar justa, entonces no. Métete aquí. En Bars. Y vosotros... Vamos a esperar 3 meses. Parece que son 3 meses y luego tenemos 2 meses para bajar hasta aquí. Porque esta peña va...
Claro, 6 meses, sí, van rápido además, ¿eh? Vale, ¿qué pasa? Espérate, si me acerco, a lo mejor se piran. Y luego estas tropillas, ¿qué llevan ellos? Son dos ejércitos. Piqueros, arqueros y... ¿Esto qué son, tío? Lo de las... Ahora lo voy a mirar. ¿El último qué es? Son 7 caballeros, piqueros, arqueros y lo otro... Infantería. Y aquí onagros y arqueros también. Y yo voy con... Claro, no tengo ni a los piqueros ni... Claro, yo estoy diciendo... Me refiero a qué es el emoticono... El icono, perdón. Ah, infantes ligeros. Vale, infantes ligeros. No, no, tenemos que venir desde aquí. ¿Podemos asaltar? No. 2 meses. Bueno, yo creo que nos da tiempo. Nos da tiempo. Y esta gente no se pira, ¿eh? No te creas tú que los... Que los espantamos. Para 4.000. Se supone que aquí nos vamos a rellenar los suministros. Ponte aquí en Nitra, por ejemplo. Voy a ver la facción, si es que quiero ver todo, tío. Hay mucha pantalla aquí, de Dios, me pongo muy nervioso. Facción para sentar al príncipe en el trono croata. Quiere el título del reino de Croacia, mi tío. Y la del Friuli también está enfadadísima. Y luego este señor, que querrá todo, ¿no? Un puesto en el consejo y todo, siempre lo ha querido. 68 años, muérete ya, jorobado. Muérete, muérete. 68 años, tío. Ya me podría haber aguantado así, Ivánis. Vámonos. 30 días. Esta gente no se pira 4 meses. Luego tenía aquí la de los aliados de ellos, pero bueno, ya tengo que bajarme. Un día. Vale, 50% bajamos. Sin bajas, bien. Voy a ver si resuelvo. Lo suyo sería resolver esta guerra y ya. Y parar. Y dejar el episodio por aquí y ya... Ya veremos. Exaltación católica. Es admirable. Una cosa. Espera, ¿ahora qué dices eso? ¿Estoy comiéndole la oreja al papa? Influencia, ¿no? Comienza la conjura. Cómele la cabeza. Que... Otra cosa no, pero Armand piedad pues tiene. Suficiente, ¿sabes? Está bien. Cómo me gusta la serie, tío, esta. Galáctica. Molaría terminarla antes de que empiece el capítulo 3 y eso. Y bueno, sí. Y luego ya haré otra serie o lo que sea, pero bueno. Vamos a juntar aquí a todos y vamos a poner al rey. ¿Ponemos al rey? O ponemos a... No, vamos a poner a Zobor, que este atraviesa ríos y vamos a atravesar uno. Vamos a poner a Zobor, que es mi primo. Mi primo el que tiene el pelo largo. Quítame esto, quítame esto, quítame esto. Puedo llamar a miembros de la casa. Miroslava, ¿me paga el rescate este? El aliado, ¿no? Ah, bueno, mi rival. Vale, págamelo. Sí, sí, me viene bien. Vale, puedo intercambiar cautivos con la reina Loustina, la jovial. Hostia, qué bueno tú. Le voy a dar un hijo. Le voy a dar un hijo, a ver si se lo carga, ¿sabes? Sí, sí, a este no, que este es pensativo, este va bien. Pendenciero. No le puedo dar al heredero... Claro, porque el heredero ya es mayor de edad. Indulgente, feucho y tal. Bueno, este todavía se libra. Le vamos a dar a... Que estos son todo potenciales alianzas que tengo. Sobre todo la de mi hija, Boumila. ¿A quién le doy, tío? Este. No, es que este tiene lo de pensativo de momento. Le doy a Mislav. Échaselo para allá. Penca Mauricios. Mira, inteligente y pensativa. Te lo cambio. Acepta. Ella gana prestigio y renombre. Y yo gano prestigio. Te chuto un hijo. Vaya, que tengo muchos. ¿Harán las paces? ¿La casa Mauricios y la Tipirimovic o seguirán a la gresca? Próximamente aquí en Netflix. El duque Vladimir ha pagado 50 por mí, me alegro. ¿Qué pasa? Mi hijo, mira, mira qué cara tienes, muy majo, tío. Es hora de que Mislav se marche, lo miro a los ojos y me veo a mí mismo de niño cuando se me envió como cautivo al Basileus León. Efectivamente, el rey... Al del Imperio Bizantino. El rey Boris me miraba entonces. ¿Qué se dijo aquel día? No lo recuerdo. ¿Qué pensó él cuando me fui? ¿Enviará Mislav a sus propios hijos como cautivos en el futuro?
¿Qué puedo ofrecerle en este último momento? Sed piadoso, hijo mío. Pues gano 100 de renombre y pierdo opinión con él, que tampoco sería un drama. O cautiverio generacional durante 8 años, que básicamente no me estreso. Pues esta. Vale, acepta la petición. Aquí me estoy pegando y aquí voy a ganar. Aunque solo tengo 3 caballeros, pero ¿qué hacemos? Oh, y suenan las fanfarrias. Maravilloso. Maravilloso. Vale, impongo las exigencias. Me hago con el condado de Bolen. Ahora habrá que dárselo a alguien. No solo eso, sino más cosas. No sé cómo haré. ¡Hala! Inútil rey Armán. Inútil tu que no. Tu madre, inútil. Oye, Demancio, tienes razón. Las historias de tus fechorías son famosas de Irlanda a Catay. Muy bien, que te pires. No me han hecho nada, ¿sabes? Era mi padre que te quería tus tierras y ya está. Vale, así está el temario. Disuelve el ejército. Menos 2,6. Esto es otro rollo. Aquí vamos a empezar a penalizar. Y no sé con qué me tengo que quedar. Si me lo podéis poner en comentarios, os lo agradezco, tío. No sé con qué me tengo que quedar y con qué no. Esto se me ha quedado ahí colgado, porque esto es Moravia, ¿sabes? Entonces, lo suyo sería inventarnos derechos en esto de Prerov, por ejemplo, para unirlo. Así está el tema. Gran Moravia, tío. Mira qué pedazo de mancha azul ahí, ¿no? No está mal. El tema es que a ver si seguimos subiendo. Vale. Vale. Ahora una cosita. Esto sí lo podemos poner en convertir la fe del condado y vamos a ponerlo en... Era aquí, ¿no? Pero bueno, ponlo en bars de momento. A ver. 144 en Olomouc. 13 en bars y 0 en Tholium. Vale, habrá que ponerlo en Tholium, pero bueno. De momento así se puede quedar. Pues habrá que esperar al 1003 para darle aquí al 2 y subir la autoridad de la corona. Y aquí, perdón. Mira, aquí podemos mejorar cosas, pero no creo que me ponga yo muy así, ¿eh? Y aquí también, me imagino, claro. Vale. Habría que sacarle lo del rasgo arquitecto y él está con la vía marcial, o sea, cuidado. Y aquí estábamos en prerrogativa real. 37 años, tenemos un 9. Tenemos un 9. Vale, los prisioneros pueden ser rescatados. Al final me lío. Conde Bladán y conde no sé qué. Vale, dame 50 monedas, sí. ¿Y este? También. Vale, habrá que ir a las prisiones a ver si podemos reclutar a alguien, hacerlo cortesano nuestro. Pero yo lo dejo por aquí, eso será en el siguiente episodio. Listo, el episodio 47, que paséis... Iba a decir buena semana, porque yo estoy grabando esto en fin de semana, pero cuando lo veáis, pues ya estáis más pensando en el lunes que en otra cosa. Un saludo a todos, espero que os haya molado el episodio. Bueno, solo diré que la idea sería o abrir aquí una brecha en Prerov. El de Bohemia es mi aliado, finalmente... ¿He pillado esa alianza o no? No la he pillado, de momento. ¿Por qué? No pude, ¿no? Por lo que sea. Pero bueno, me vale con entrarle a Opolania, porque ya le hicimos daño, aunque ahora está bastante bien. Cracovia se me queda un poco lejos, porque no está enganchado. Esto no sé qué es, pero estos están fuertes, los rusos estos. Entonces, mejor para la izquierda, ¿sabes? Al de Moravia sí le podré dar caña, le acabo de dar caña y... Ahora tengo una tregua de 5 años. Pues, sí, inventarme aquí unos derechos y ya ir para arriba. Luego Polavia, 4.000, esto, 3.000, Pomerania. Pero bueno, luego todo va cambiando bastante. Ya hemos abierto una buena brecha y bueno, lo mejor de todo es que Armán pues era, consiguió un reinado ahí, no me digas cómo lo conseguimos. Y lo hemos unido a Croacia y ahora se llama Gran Moravia. En su día pues se llamará Tipripin, Tipripampan o no sé, no lo sé. Un saludo a todos, espero que os haya molado el episodio. Nos vemos el próximo día, hasta la próxima, adiós, gracias, chao.